Ongi etorriak, etorkizuna eraikiz bigarren nazioarteko kongresu honen itxierako saiora, arratsalde honetan izango dugun itxierako saiora. Dakizuen bezala, saio hau Euskal Herriko Unibertsitateak antolatu du, eta saioaren helburua Gipuzkoa 2030 ikuspegi partekatu horri hausnarketa bat egitea da. Hau da, Gipuzkoa, etorkizunean, ez bakarri 2030 urtean, agian arago junda ere, nolako izatea nahi dugun, hortarako nolako trabak izango ditugun, eta baita ere, zer egin dezakegun, traba hoien aurrean, Gipuzkoaren azkenengo eredua guk nahi dugun bezala izatea lortzeko. Kasu honetan gainera, arratsaldeko saio honetan, Euskal Herriko Unibertsitatetik proposatzen dizuegu, unibertsitatearen papera ere, eztabaidaren erdira ekartzea. Ez da bakarrik erakundeek zer egin dezaketen pentsatzea, erakunde publikoek zer egin dezaketen ez pentsatzea, baizik eta zein dan unibertsitatearen papera, Gipuzkoa guk nahi dugun bezala izateko, eta erronka horiei aurre egiteko. Horregatik, arratsalde honetan planteatzen dugun programan, hasierako hizlari nagusi bat izango dugu, jarraian arlo ezberdinetako adituekin mahai inguru bat osatuko dugu, eta bukatzeko amaierako kontakizun bat izango dugu. Aurreratu nahi dizuet, dagoeneko kongresuan erabiltzen nahi den aplikazioa erabiliko degula, gaur arratsaldean, nahiko genuke publikoaren parte hartzea importantea izatea, seguretzat, arratsaldeko saio hau lan saio bat da, eta benetan ekarpena jaso nahi ditugu, hemendik aurrera, martxan jarriko diren proiektuetan erabiltzeko. Horregatik, aplikazioa erabiliko dugu, kongresuan dagoeneko erabiltzen nahi den aplikazioa erabiliko dugu, animatzen zaituz eta aplikazioa erabiltzera eta deskargatzera, eta bai ponentziaren hasieran eta baita mahai inguruaren hasieran, galdera bat luzatuko dizuegu eta animatzen zaituztegu, aplikazioaren bidez, galdera erantzuten edo galdera hortatik agertu daitezken beste galdera batzuk ere planteatzera. Nahiko genuke, esaten dugun bezala, arratsaldeko saio hau nahiko dinamikoa eta bi aldetatik ere informazioa jasotzea. Hau esan da, lehenengo ponentea hizlari nagusia aurkeztuko dut, bera Carlos Mateix da. Carlos, Madrilgo Unibertsitate Politeknikoko irakasle titularra da, antolakuntza ingenitzako sailetik dator, eta azkenen gortetan, Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano, zentroaren zuzendaria da. ITDP UPM, zentro hau, Madrilgo Unibertsitateko Politeknikoko disziplinarteko zentroa da, eta bertan, ikerlariak, irakasleak eta ikasleak daude, danon artean, unibertsitatearen lana, esfortzua eta ekarpena, garapen jasangarrirako helburuei bideratzeko intentziarekin. Beraiek egiten duten lana, erreferente bihurtu da, erakunde ezberdinetako, eta beraiek egiten duten lana, lanari esker, unibertsitateak gizarteari begira jarri dute, eta honek, dagoeneko, bai nazio mailan eta baita nazioarte mailan arreta handia jaso du, eta horren lekuko dira, beraiek ja dagoeneko dauden proiektu guztiak, erakunde ezberdinekin eta maila ezberdinetan, bai unibertsitatea eta beste erakunde publiko batzuk gizarteari bideratzeko egiten ari diren proiektu guztiak. Berak horien berri emango dugu gaur arratsaldean. Eta baita ere esan behar da, Carlosen agenda azken aldian nahiko beteta dagoela, bera ari da foro ezberdinetan beraien esperientzia erakusten, eta badakigu zaila izan dela, bera ere hemen egotea gurekin, bera agendan txoko bat aurkitu ahal izan du, eta horregatik eskertu nahi diot, gaur etorkizuna eraikiz bigarren nazioarteko kongresuenetan gurekin egotea. Beraz, nahi duzunean, Carlos, te cedo la palabra. Buenas tardes. Muchísimas gracias por esta más que amable presentación y enhorabuena por organizar algo así y por esta colaboración entre una administración pública como la Diputación y la Universidad. Me voy a referir con frecuencia a la colaboración que entre el sector público y el resto de sectores pues estamos llamados hace ya tiempo a reforzar, a profundizar y a...
transformación de la que se está hablando aquí estos días, o la triple transición, que desde hace tiempo sabemos que es, como digo, una tarea lamentablemente pendiente. Como se ha dicho, yo soy profesor de una universidad, de la Universidad Politécnica de Madrid, y yo desarrollé mi carrera en el ámbito de la ingeniería de organización, del estudio de cómo las sociedades somos capaces de poner en marcha proyectos colectivos que satisfagan pues, las necesidades de las sociedades en cada momento de la historia. Y eso me ha permitido tener una visión retrospectiva del avance de las organizaciones y de los sistemas productivos en el mundo. Y hace ya tiempo me hizo pensar en la necesidad de investigar sobre fórmulas nuevas de organización, de relación entre personas y organizaciones. Y para ello, además, junto con otros colegas, vimos que la única manera de avanzar en ese conocimiento era no solamente observar lo que hacían otros, sino era también poner en marcha iniciativas transformadoras desde el punto de vista de las transformaciones que la sociedad necesita, pero también desde el punto de vista de lo que las universidades pueden hacer en esa transformación. De hecho, el problema que tenemos en mi área de conocimiento, la ingeniería de organización, comparada con otras áreas de la ingeniería, es que en principio no tenemos laboratorios. No podemos meter a una fábrica y empezar a cambiar la organización del trabajo y las tareas de las personas y ver cómo se comportan con nuestras mediciones, etcétera, como le puede pasar a mis colegas que trabajan en la electrónica o en el desarrollo de la ingeniería mecánica. En la ingeniería de organización tenemos que intervenir sobre organizaciones reales, más allá de los laboratorios, pero hace ya 10 años pusimos en marcha una iniciativa, a ver si funciona esto, que no sé, aquí. Una iniciativa que es ese centro al que se ha hecho referencia, que tenía características diferentes a los centros de investigación convencionales de la universidad, porque se planteaba como una nueva estructura dentro de la universidad diseñada desde el inicio para realizar proyectos que realmente desde su diseño fueran colaborativos entre personas que representaban saberes que en la universidad pues, habitualmente están parcelados, están desconectados. Empezábamos a hablar de eso que ahora ya es una llamada constante cuando oímos hablar del futuro de las universidades, que es la interdisciplinariedad. Quien hablaba ya entonces de multidisciplinariedad es poner las disciplinas una al lado de otra y ocasionalmente colaborar. Interdisciplinariedad es una colaboración más profunda que permite generar conocimiento nuevo. No se confunda nadie, interdisciplinar no significa antidisciplinar. Creamos esta estructura siendo respetuosos con los campos tradicionales del conocimiento que tienen que seguir profundizando y seguir avanzando, pero en el momento en el que nos toca vivir, además, a quienes estamos en el mundo de la academia, se nos pide una tarea adicional, que es ser capaz de entendernos, de colaborar y diseñar conocimiento nuevo a través de la colaboración entre disciplinas. Esto es interesante porque además nos dimos cuenta de que no solamente hacían falta las disciplinas de la tecnología, de la innovación, digamos, convencional o más visible, sino que era importante que colaboráramos con otras disciplinas que no estaban representadas en mi universidad, que es una universidad tecnológica, y empezamos a colaborar con la Universidad Complutense. Es más, a medida que fuimos avanzando en este proyecto, que ponía el foco inicialmente en la cooperación internacional para el desarrollo, en los grandes problemas de la lucha contra la pobreza, vimos que necesitábamos, además, generar un entorno confortable para colaborar con otros actores de la sociedad. Y nos encontró en este camino la Agenda 2030, que ponía en evidencia, al recoger lo mejor del conocimiento científico y al recopilar
los grandes acuerdos en las cumbres, tanto de lucha contra la pobreza como de medio ambiente, y también al incorporar al sector privado esa necesidad a la que me refería antes como ineludible de una colaboración mucho más profunda entre los saberes y entre los sectores. Han sido 10 años de experiencia muy, muy interesantes. Hemos creado una comunidad muy amplia de investigadores y sobre todo un ecosistema de relaciones con el sector público, el sector privado y la sociedad civil muy potente. Y además nos hemos tenido que desenvolver en un mercado porque para este centro pues no había un presupuesto y sigue sin haber un presupuesto de la propia universidad. Es una iniciativa que surge casi como un emprendimiento dentro de la universidad. Después de 10 años, cuando nos preguntan qué es lo que hacéis, pues realmente lo resumimos en esto. Nos dedicamos a la ciencia, pero también al arte de la colaboración. Colaboramos todos. Yo creo que cuando se nos llama a la colaboración, a la generación de alianzas, es que mi día a día es un día de colaboraciones. La industria, yo le explico a mis alumnos y seguramente hay gente que en clase explica lo mismo, en la industria se compite, pero también se colabora mucho. Es más, hoy lo que compiten son redes de aprovisionamiento, redes de suministro frente a redes de suministro. Pero tenemos que aceptar que la colaboración nos resulta familiar y lo hacemos relativamente bien cuando lo que manejamos son transacciones entre intereses y necesidades o cuando queremos mejorar la eficiencia o la calidad de algún producto, de algún proceso, de algún servicio, si hablamos de la administración pública. En cambio, nos cuesta mucho colaborar para cambiar. Y mucho más nos cuesta mucho colaborar para cuestionarnos las cosas, para cuestionarnos los sistemas tal como funcionan hoy. Y lo que desde nuestro centro queremos hacer es plantear métodos, prácticas y también demostraciones de que la colaboración es transformadora, es posible. Porque, como dice esta pancarta tan vista en las manifestaciones a las que hemos asistido sobre el problema del cambio climático, realmente la tarea que tenemos no es la de desarrollar más tecnología para protegernos contra el cambio climático, lo cual es importante, sino, sobre todo, reconocer que hay fallos en el actual orden, en el actual sistema productivo, en el sistema de consumo, en el sistema de relación, y esa colaboración de la que hablamos nos tiene que ayudar a cuestionar los sistemas y avanzar hacia sistemas nuevos, desde lo que hay valioso en lo que hemos construido en las últimas décadas, que nos ha traído pues, prosperidad material, sobre todo a países y a regiones como esta, pero que sabemos que si no se modifica nos lleva por una ruta realmente complicada. Y eso hace que cuando nos planteamos proyectos, cuando nos planteamos iniciativas o cuando desde la administración nos planteamos qué o no financiar, tengamos que introducir consideraciones nuevas, no solamente sobre qué es aquello que técnicamente es viable y está bien o económicamente es eficiente, sino qué es aquello que tiene capacidad transformadora. Hace unas semanas coincidí con un colega, con el profesor Innerarity, que seguramente le conocen muchos aquí. Estuvimos en una conferencia en Lisboa hablando de estas cosas y él es muy hábil con la palabra, como saben, y es capaz de resumir en una frase provocadora algo que tiene una cierta complejidad. Y decía esto, yo le dije, Daniel, esto es el teorema de Innerarity. Hoy, no hace 10 o 20 años, para solucionar o arreglar algo, decía, hay que empezar por arreglar antes todo. Hay que empezar por cuestionarse las cosas. ¿Por qué? Porque realmente, a ver si puedo oír que se me está bailando esto, estamos en una situación de estancamiento que, a pesar de que el repertorio, lo hablábamos antes en la comida, el repertorio de posibilidades, de proyectos, de emprendimientos que nos pueden presentar en un foro como este, pues es muy estimulante y nos puede hacer pensar que las cosas van bien, realmente hay una brecha enorme entre la ambición,
entre lo que sabemos que tenemos que hacer y lo que realmente estamos consiguiendo. Aquí tienen la más que vista paleta de colores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ese gran acuerdo al que llegamos en 2015 y que a día de hoy sería impensable, tal como está en este momento las relaciones internacionales. En este acuerdo que condensó las agendas social, medioambiental y de prosperidad económica en una única agenda, residía nuestra esperanza de, en una generación, avanzar hacia un mundo más sostenible desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de la equidad y desde el punto de vista de la prosperidad económica que todos deseamos. Y además fue resultado de un proceso muy amplio de consenso, de deliberación, como nunca antes en el ámbito de Naciones Unidas, en el ámbito internacional, habíamos tenido. 193 países firmaron este importantísimo acuerdo. Estoy seguro que mucha de la gente que está aquí en la sala comparte conmigo que tuvimos un momento de gran esperanza. Yo renuncio a renunciar, como se está empezando a ver ahora, que este acuerdo siga siendo válido, y sigo renunciando a pensar que vamos a ser incapaces de llegar a 2030, mirarnos y decir, hombre, aquello mereció la pena. Hemos llegado a un escenario mejor y que nos está sacando de una trayectoria que sabemos que directamente es tremendamente peligrosa. Pero lo cierto, y tenemos que admitirlo aquí, es que las cosas no van bien. Este es el índice agregado que publica la Red Académica de Naciones Unidas, y en su última edición nos dice que estamos estancados, que no estamos avanzando, que tendríamos que multiplicar por 15 la velocidad de avance hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible aplicando los indicadores y las metas que contiene la agenda. Es una mala noticia, pero que nos tiene que hacer reaccionar. Las causas pueden ser muchas, pero no podemos dejar de ver el sistema, de tener la perspectiva global y reconocer lo que nos está pasando para tomar decisiones. Yo hoy en la media hora que tengo de exposición y en el debate que tendremos después, me gustaría que miráramos las cosas con una perspectiva de sistema, con una perspectiva global, y que nos alejáramos de las distracciones y el colorido de lo que puede ser al final una historia de una gran canción, de una cantinela que nos hemos contado unos a otros y que realmente no nos ha sacado de esa trayectoria peligrosa que la ciencia nos demuestra con contundencia que está ahí, que estamos en ella. Esta es la imagen conocida de los límites planetarios de Johan Rockström, que nos está diciendo, cuidado, que no solamente es el cambio climático, es la destrucción de los ecosistemas, la pérdida de biodiversidad, ciclos muy importantes para la vida, como el ciclo del nitrógeno, que no estamos respetando, que estamos yendo más allá de la biocapacidad de la Tierra, y esto es solo en términos ambientales. En términos sociales sabemos que tenemos problemas muy serios de aumento de la desigualdad intrapaís, e incluso en términos existenciales tenemos problemas serios también de sostenibilidad, digamos, psicológica, por la manera que tenemos de construir el entorno laboral, el entorno de relaciones, etcétera, etcétera. En definitiva, y como primer mensaje de mi presentación, creo que debemos adoptar una perspectiva sistémica y no incremental. Me refería antes a los proyectos, a las iniciativas, a las financiaciones. Durante mucho tiempo, los que somos investigadores lo conocemos muy bien, hemos ido avanzando poco a poco. Pareciera que estábamos en un sistema que no era necesario cuestionar en sus fundamentos, y los proyectos que se financiaban en el ámbito, por ejemplo, de la investigación, fondos europeos, etcétera, etcétera, buscaban pequeños mejoras incrementales con alguna ocasional disrupción, y la lógica, la racionalidad de la financiación, que era prudente, que trataba de limitar riesgos, pues iba alimentando esa lógica incremental. Con la lógica incremental ya sabemos que no provocamos cambios sistémicos a tiempo.
en el tiempo que tenemos. Es decir, no solamente necesitamos cambiar sistemas, sino que sabemos que la urgencia es muy grande. Por eso tenemos que ver cómo esas transiciones o transformaciones de las que se habla aquí en estos días, esos proyectos que traemos a la mesa desde la universidad y desde diferentes actores, se pueden de alguna manera conectar con alguna esperanza de cambios profundos o sistémicos y además de cambios veloces y a tiempo. Porque lo que sabemos, mirando en retrospectiva, es que solemos cambiar, cuando lo hacemos deliberadamente, solemos cambiar relativamente lentos. Esto es una gráfica que creo que es muy ilustrativa de uno de los últimos informes de Naciones Unidas sobre el estado del medio ambiente, y lo que hacía era preguntarse cómo la ciencia, cuánto tiempo tarda la ciencia en descubrir, transferir y que la transferencia se convierta en política pública que al final cambie la vida de los ciudadanos en temas críticos que están en el eje de ordenadas. Y claro, los tiempos desde que la ciencia empieza a desarrollar el conocimiento hasta que ese conocimiento nuevo lo vivimos en nuestras carnes, pues son de décadas, a veces son incluso de siglos. Claro, si esto es así siempre o tenemos contraejemplos, pues bueno, creo que tenemos un contraejemplo muy cercano, que es el del desarrollo de la vacuna. Nos decían una vacuna por lo menos va a necesitar 4 o 5 años en su desarrollo y empresas como Moderna nos enseñaron que podían hacerlo en 4 meses. Podemos cuestionar si las empresas privadas en ese sector tuvieron prácticas abusivas, lo que quieran. Nosotros hemos analizado el caso en particular de Moderna y hemos tenido ocasión de tener a sus máximos responsables para explicarnos cómo fue el proceso. Y el proceso explica, en mi opinión, que se pueden recortar estos tiempos cuando, y vuelvo al principio de mi exposición, la colaboración público, privada y social funciona. Y para eso, además, tiene que haber un ímpetu, un impulso, una deseabilidad social muy fuerte. En el caso de Moderna, como sabrán, hubo una colaboración entre el sector público, reguladores, financiadores, el sector privado, no solamente la empresa farmacéutica, sino también el sector de la inversión privada. 30.000 personas que se pusieron la vacuna de una compañía que no había producido nunca nada anteriormente. Y bueno, pues eso permitió que en muy poco tiempo un conocimiento científico que se había acumulado gracias a que existe otra racionalidad de la que no estoy hablando aquí, que es fundamental, que es la ciencia, que con sosiego, la ciencia básica, sigue avanzando y va dándonos un repertorio amplio de descubrimientos que a día de hoy a lo mejor no tienen solución, pero sí a futuro. Eso permitió incorporarse al sistema de producción de esta empresa, adaptarse, conseguir hacer en 4 meses lo que en condiciones normales hubieran sido a lo mejor 4 años. Fue tan rápido que para mucha gente creó una cierta duda, una cierta, digamos, sí, sospecha de que aquello no era seguro. Entonces, bueno, pues tenemos que hacer las cosas de manera diferente a como las hemos hecho hasta ahora, de manera veloz, porque el tiempo apremia, pero tenemos ejemplos de que las cosas pueden avanzar bien. Segunda cuestión. No solamente nos hace falta colaborar, ir más rápido, etcétera, sino que tenemos que reconocer que el orden institucional en el que estamos operando fue construido para otra cosa. Nuestras instituciones han funcionado muy bien en países como el nuestro, en un orden que era diferente. Digamos, por ejemplo, aquí hay gente que trabaja en el sector público, el desarrollo tan positivo y tan ejemplar que tuvo en nuestro país la sanidad pública. La sanidad pública en regiones, pongamos Andalucía, que lo conozco relativamente bien, permitió que en la década de los 80 hubiera un salto tremendo en el servicio a la ciudadanía, y eso se pudo hacer con una mezcla de inversión pública, de impulso político muy, muy claro, en un contrato o un consenso social que existía entonces una vez que se instaló la democracia en nuestro país, y además conocimiento y preparación de cuadros técnicos para poder prestar el servicio sanitario. Claro,
40 años después, cuando los especialistas nos hablan de salud, dicen, es que ahora las cosas son un poco distintas. Y empiezan a hablar de una cosa que en inglés se llama el One Health. Resulta que es que asegurar una buena cobertura de salud implica pensar en la salud planetaria, implica pensar en la salud de los ecosistemas, implica pensar en la salud global. Y entonces la salud ya es difícil asignarla, si esto fuera cualquier administración, a una de esas cajitas, a la Consejería de Salud y al Departamento de Inversiones. No funciona. Nosotros voy a poner luego ejemplos de trabajos que estamos haciendo desde la universidad articulando actores en la transformación de ciudades, y nos pasa mucho en las ciudades que cuando, por ejemplo, queremos trabajar en la transformación del modelo de movilidad, nos queda siempre la pregunta, ¿dónde va a caer esto? ¿En qué cajita va a caer? Si cae en la cajita de medio ambiente y movilidad, resulta que es muy difícil desde el principio diseñar la nueva movilidad con la colaboración de aquellos que están en Hacienda o de aquellos que están en el ámbito de la participación ciudadana o de quienes están en urbanismo, pero resulta que la movilidad, igual que el problema de la salud, es un problema complejo que requiere una respuesta institucional distinta. Entonces, durante mucho tiempo nos vino bien parcelar las instituciones, especializarnos, desarrollar una división funcional del trabajo eficaz y eficiente, pero hoy eso es insuficiente para abordar muchos de los problemas que tenemos. Nuestro orden institucional tiene mucho de esto, de esta lógica jerárquica y funcional, y esto puede responder bien al modelo de muchas administraciones públicas, universidades, incluso grandes corporaciones que vienen funcionando de una determinada manera durante mucho tiempo. Esto está sacado de un artículo que tuvo mucha repercusión en Harvard Business Review, que lo que hacía era analizar cómo se habían estructurado las empresas que habían conseguido mejores resultados en términos de innovación y en términos también económicos en la bolsa norteamericana. Y su autor, Kotter, llegó a la conclusión de que todas esas organizaciones habían, además de mantener, de operado en su primer sistema operativo, en su primer sistema de organización, habían sido capaces de desarrollar un espacio de actuación, de innovación, de operación distinto, lo que llamó él el segundo sistema operativo, un sistema en el que podían realizarse las cosas de otra manera. Los departamentos podían interactuar. Las lógicas de fallo y de, digamos, de control cambiaban con respecto a las primeras. Y donde las personas que participaban en el sistema operativo convencional, que tenían su asignación en una determinada función, tenían licencia para operar y para experimentar de manera diferente. Esto es interesante, esta idea del doble sistema operativo, porque con esa urgencia que tenemos, está claro que las instituciones, nuestras organizaciones, no van a poder transformarse de un día para otro, pero sí que van a poder y están empezando a crear sistemas de trabajo y de operación distintos, compatibles con los sistemas convencionales, que nos permitan poner en marcha innovaciones que realmente tienen esa capacidad de entender el sistema, de empezar a arreglarlo todo antes de concentrarse en una sola parte y de empezar a experimentar de otra manera. Esto es sumamente importante porque, como nos recuerda Frédéric Laloux, hoy estamos ante problemas de máxima complejidad, y para esos problemas de máxima complejidad no nos sirven las estructuras funcionales, piramidales, jerárquicas que hemos tenido hasta ahora. Tenemos que ejercer el control de otra manera, el control sigue siendo fundamental, tenemos que asignar los recursos de manera transparente, pero de otra forma también, tenemos que invertir más en ecosistemas y menos en proyectos aislados si queremos reconocer que el problema que estamos teniendo es que pues no estamos ante una crisis puntual, estamos ante lo que los autores, muchos autores están llamando policrisis, y eso requiere una respuesta institucional de otro orden. En definitiva,
para arreglar algo hay que empezar por arreglar antes todo, hay que ser capaces de mantener esa racionalidad de sistema, hay que generar lógicas de operación y de trabajo entre las administraciones, las universidades, el sector público, el sector social de otra naturaleza, y esto está diagnosticado desde que la Agenda 2030 dedica un objetivo entero, el objetivo 17, a las alianzas para el desarrollo, que nos está hablando exactamente de eso. De todos los objetivos, seguramente es el más rezagado porque es el que más resistencias encuentra en nuestro orden institucional. Yo le decía a Daniel Innerarity en aquella conferencia, digo, bueno, pero esto, ¿quién, cómo, dónde? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo pasamos de lógicas incrementales a lógicas sistémicas? ¿Cómo generamos modelos de colaboración público-privada social o público-privada comunitaria que realmente sean eficaces, que nos ayuden a transformar sistemas enteros, como el sistema de salud, el sistema de movilidad, el sistema de protección social, etcétera, con la ambición que no queremos perder de los objetivos de desarrollo sostenible? Y Daniel me decía, yo no soy un hombre de acción. Le digo, pues es verdad. Pero las universidades son ámbitos solo de reflexión o podemos ser ámbitos que propiciemos una acción transformadora. Y yo creo que tenemos que ser las dos cosas. Y desde mi centro, modestamente, estamos tratando de demostrar que las cosas pueden ser diferentes. No somos los únicos, afortunadamente hay más. Y en esta segunda parte que comienzo ahora de mi exposición, lo que quiero es traer aquí un ejemplo concreto. No quedarme en lo que he leído y en lo que he observado desde el ámbito académico, sino traerles la buena noticia de que la innovación de sistema, la innovación sistémica, transformadora, la colaboración profunda público, privada y social, que no solamente se realiza por intereses transaccionales, sino por una vocación realmente transformadora de los actores, es posible. Y bueno, y les traigo un ejemplo, hay más. Y ese ejemplo tiene que ver además con una inversión que estamos haciendo todos en Europa, que es el nuevo programa de ciencia e innovación europeo, el Horizonte Europa, que cuando se estaba diseñando hace 3 años hizo una evaluación de los resultados del programa marco anterior. Saben que en Europa cada cierto tiempo hay un programa marco que dedica una cantidad muy importante de recursos a financiar la ciencia y la innovación. El de ahora tiene 100.000 millones de euros, que no está nada mal. En esa evaluación, el programa marco hizo una reflexión crítica. Hemos sido capaces de desarrollar patentes, de desarrollar mucho conocimiento científico, por lo menos a través de los medios científicos, papers, etcétera. Hemos formado a muchos investigadores, pero no estamos consiguiendo impactar en la sociedad como desearíamos. No estamos consiguiendo contribuir a ese cambio que indican los objetivos de desarrollo sostenible. Respuesta: necesitamos algún instrumento diferente. Y ese instrumento se llama Misiones Europeas hacia la Sostenibilidad, programa de misiones que seguramente algunas personas han escuchado aquí y que está inspirado en un modelo que viene ya de lejos, que es la innovación basada, orientada en grandes misiones transformadoras. Se suele poner como ejemplo la misión Apolo, que tuvo toda una serie de efectos positivos en distintas industrias, que tuvo unos efectos sinérgicos muy importantes y que colocó a Estados Unidos en aquel entonces como la líder mundial en tecnología y en otras muchas cosas, pero podemos entender que la misión también es la vacuna a la que me refería antes, o que algunas ciudades cuando han puesto en marcha sus olimpiadas han tenido efectos misión, es decir, colocar un propósito ambicioso, muy difícil de lograr, generar la adhesión y la deseabilidad en los diferentes actores, generar también un consenso en la ciudadanía muy amplio sobre la pertinencia de esa misión y construir el entorno institucional y financiero adecuado para introducir el combustible económico que hace falta para lograr una misión de envergadura.
Bueno, pues esto se estuvo discutiendo en la comisión. Seguramente habrán oído hablar de Mariana Mazzucato. Yo tuve el gusto de trabajar en su misma departamento cuando estuve en la Universidad de Sussex y ella empezaba a darle vueltas a todo esto, inspirada, por cierto, de una autora de origen venezolano, Carlota Pérez, que yo creo que es realmente la persona que tiene un conocimiento más profundo de las transformaciones sociotécnicas en la historia contemporánea. Mariana muy hábilmente convenció al comisario de entonces, al comisario Moedas, de la pertinencia de este enfoque de misión. Y ahí hubo gente, aquí están las historias, estas siempre tienen que ver con personas que dan el paso adelante, que asumieron que el enfoque de innovación basada en misiones es un enfoque incompleto. Es inspirador, ahora contaré de qué se trata, pero los instrumentos financieros, los instrumentos organizativos, etcétera, que hay que poner en marcha, no estaban. Disponibles y siguen sin estarlo, a pesar de que hemos lanzado la misión. Es decir, se aceptó que no teníamos soluciones a priori para resolver los grandes retos a los que ahora me referiré y que resuelven las misiones. Pero esto es algo que tenemos que reconocer. Para muchos de los problemas que tenemos enfrente, cuando estos problemas no son específicos, son problemas más inespecíficos, más que tienen que ver con la complejidad, con la necesidad de una evolución progresiva de sistemas, no tenemos soluciones. Y esto es algo nuevo en un programa como este, no tenemos soluciones, pero no solamente es que nos falte el conocimiento, es que nos faltan también las herramientas. Bueno, la comisión empezó a trabajar y, por supuesto, lo que dijo es los objetivos de desarrollo sostenible venían sin instrucciones. Vienen sin instrucciones. Si ustedes leen los documentos fundacionales de los ODS, bueno, pues hablaban de unas metas, unos indicadores, unos medios que decían de implantación o de implementación, y había un bonito documento que yo le recomiendo a todo el mundo leer, que es El camino a la dignidad, que se subtitula Hacia una gran transformación, de lo que estamos hablando aquí hoy. Eso fue en el año 2015, pero no había una, digamos, un equipamiento metodológico para aplicar la Agenda 2030. De hecho, ha habido toda una legión de académicos y consultores que se han puesto las botas haciendo aterrizajes, alineamientos, agendas relacionadas con los objetivos de desarrollo sostenible que tenemos que reconocer desde el lado de la administración pública, que en muchos casos han sido poco satisfactorios. Ha habido otra legión de consultores que a las empresas les han coloreado sus estrategias con los objetivos de desarrollo sostenible. Pero si todo eso hubiera tenido efectos transformadores, estaríamos hablando de otra cosa hoy y no del estancamiento al que me he referido antes. Las misiones yo creo que son uno de los primeros intentos de tomarse en serio la Agenda 2030 y de asumir el reto transformador que realmente tiene la Agenda. ¿Qué hizo la comisión? Pues plantear si en vez de una lectura vertical de los objetivos de desarrollo sostenible, yo contribuyo al 7, meta 7.1 con estos indicadores, hacemos una lectura transversal y encontramos propósitos transformadores, grandes palancas de cambio que pueden tirar simultáneamente de distintos objetivos de desarrollo sostenible y generar así un efecto de aceleración como el que necesitamos. Y para eso la comisión creó 5 grupos de trabajo en 5 asuntos clave para la agenda internacional y en particular para la agenda europea, ahí los tienen, y desde mi centro tuvimos la ocasión de participar a través de un colega que fue elegido uno de los 15 miembros de la misión de ciudades, que está ahí arriba, ciudades inteligentes y climáticamente neutras. Esto fue alrededor hace 3 años. La comisión crea este grupo de 15 especialistas donde había personas con experiencia en el mundo municipal, alcaldes de ciudades importantes europeas, había gente del sector industrial y algunos académicos como mi colega Julio Lumbreras, que fue quien fue seleccionado por parte de España. Las primeras reuniones de lo que estaban hablando era sobre todo de Smart Cities. Vamos a cambiar las ciudades europeas y hacerlas climáticamente neutras, la misión es neutralidad climática de las ciudades, a fuerza de invertir en tecnologías, sobre todo tecnologías vinculadas al mundo de las TIC, de las tecnologías de la información.
A medida que ese grupo fue avanzando, fue pidiendo informes, fue analizando las cosas, la visión de la misión fue modificándose. Y se llegó a la conclusión de que las tecnologías eran imprescindibles, pero que la neutralidad climática era imposible si no había una implicación ciudadana muy fuerte, si no había un trabajo en distintos subsistemas de la ciudad, no solamente en el tecnológico, también en el regulatorio. Hay muchos bloqueos a la neutralidad climática porque la legislación no permite hacer las cosas. También financiero, hacen falta nuevos instrumentos financieros y se empezó a desarrollar algo que ya aparece en los papeles de la Comisión, no solamente en el ámbito de las misiones, que es una noción de innovación de sistema o innovación sistémica. Ya no podemos parcelar la innovación tecnológica, la innovación financiera, la innovación regulatoria, la innovación social, todos tienen que ser parte de un proceso de transformación global. Esto es interesante porque hasta entonces la lógica de los programas europeos es dividir los fondos en llamadas que tienen una orientación más tecnológica, más social, más de derecho, etcétera, y luego eso en sus work packages y cada uno trabajando en lo suyo. Ese enfoque evidentemente no es adecuado para esto. Y se planteó entonces un cambio. La neutralidad climática tenía que ser para la ciudadanía, para que viviéramos mejor, y ahora explicaremos por qué, pero también con la ciudadanía. Con la ciudadanía no solamente legitimando la misión, sino actuando de manera comprometida en la transformación de su propia ciudad. Fue un debate realmente muy largo, interesante, polémico en algunos momentos, pero ha ido parejo a que grandes programas europeos de ciencia e innovación como Climate Kick, que es el programa de ciencia e innovación que más financiación ha tenido, un programa muy difícil, muy, muy complejo, que está además trabajando aquí en Donosti, se diera cuenta y enunciara, después de invertir 4.000 millones de euros en innovación climática, que el camino hacia la neutralidad climática es ante todo un camino de transformación social y cultural. Bueno, hemos estado en estos años hasta que hace unos cuantos meses se lanza la misión de ciudades climáticamente neutras e inteligentes. La duda que teníamos era qué respuesta íbamos a tener, porque en Europa hay 950 aproximadamente ciudades elegibles para entrar en esta misión. Se había planteado un umbral de tener 50.000 habitantes y, bueno, ¿cuántas ciudades van a plantear candidaturas? Como cuando surge la posibilidad de una olimpiada, pues se prepara una candidatura y se presenta. Había muchas dudas en la comisión. Finalmente esto fue un gran éxito. Se presentaron 377 ciudades con candidaturas. En España se presentaron 28 ciudades. De todas ellas fueron elegidas 100 más 12, 12 de estados asociados, 100 de estados miembros. Y aquí tienen la lista, perdón, ay, se me ha ido, disculpen. Ay. Pues no la he traído, creía que tenía la lista. Aquí está, la lista de las ciudades que han salido elegidas. Ahí están las españolas, las cinco de mayor población: Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia y Zaragoza, y se añadieron Valladolid y Vitoria. De las 28 fueron elegidas estas. Se analizaron sus candidaturas y un grupo en la comisión eligió. Ahí tienen el resto de ciudades. Primera cuestión interesante en la que empezamos a hablar de colaboración. Esas siete ciudades habían estado colaborando y preparando sus propuestas de manera, digamos, colaborativa. ¿Por qué? Porque desde el centro en el que yo trabajo, cuando empezamos a ver que se estaba lanzando la misión, hicimos una llamada en plena pandemia a través de una iniciativa que se llamó El Día Después, que sigue funcionando, a que concejales y representantes públicos de alto nivel de ciudades españolas empezaran a pensar en términos de misión. Y, bueno, pues por contactos que ya teníamos, por trabajos con programas de investigación anteriores, pues se fue creando un pequeño ecosistema de personas que representaban a ciudades y que empezaron a creer en esto.
Y además, cuando se lanza la misión europea, dijeron no queremos ir al clásico juego competitivo, hemos estado colaborando 3 años, no queremos ir Zaragoza contra Valladolid, pero si es que nuestros concejales están ya colaborando. Entonces hicimos un diseño de las candidaturas que fue colaborativo. Y además partía ya de algunos proyectos conjuntos, de una visión mucho más clara, y no fue casualidad que estas ciudades fueran elegidas. Es interesante esto porque está llamándonos a cambiar un poco la lógica de las llamadas, en este caso de los programas de ciencia e innovación, que suele ser una lógica de competición, a su compatibilidad con una lógica de cooperación. Y recientemente, ahora lo veremos, se ha creado una plataforma española de ciudades con el mandato del propio Gobierno de España para que estas 7 ciudades y otras ciudades que deseen participar en la misión sigan trabajando de manera colaborativa. En este tiempo en el que hemos estado trabajando hemos descubierto varias cosas. Una tiene que ver con la pregunta que hemos lanzado antes. El enfoque de misiones nos permite poner sobre la mesa retos que a mí me gusta llamar unificadores. Aquí tienen una foto de hace unos meses en el Senado, donde la vicepresidenta del Gobierno compartió sesión con el alcalde de Madrid, la alcaldesa de Barcelona, y está el alcalde de Sevilla entonces, Juan Espada, y el alcalde de Valencia. Por cierto, Valencia, gracias a este trabajo, acaba de ser elegida ciudad verde europea para el año que viene. Hay algunos réditos políticos de corto plazo muy interesantes con este enfoque. Luego se sumaron otras 3 ciudades que conformaron CITIES, que es la iniciativa de la que les hablaba, que 3 años antes de la misión, en plena pandemia, empezó a hacer que estas ciudades trabajaran juntas y lo hicieran con muchos otros actores. En un país con tanta polarización como este y como otros muchos, a mí me sorprendió que esta foto no fuera, no sé si portada, pero bueno, una foto interesante, donde se ve ciudades de signo político muy distinto con su gobierno, firmando, aquí en este caso fue un acuerdo que llamamos precontrato climático, porque era previo a la entrada de las ciudades en la misión. Y es un acuerdo con contenido. El gobierno se comprometía a una serie de cosas y las ciudades llevaban proyectos tractores. Este es un reto unificador porque une a ciudades distintas, de signo político distinto, de tamaño diferente, de problemáticas también distintas, pero con un potencial de colaboración muy grande, pero une también a los actores. En el desarrollo de la misión de la Ciudad de Madrid, por ejemplo, desde nuestro centro, estamos trabajando simultáneamente en concertar a los actores de la sociedad civil. La misión es un ámbito en el que muchos de los nichos de innovación social, lo solemos calificar, o de innovación ciudadana, que están desconectados, encuentran un elemento o un ámbito de interconexión muy fuerte. Esto fue hace 3 semanas en un espacio parecido a este, la Casa Encendida de Madrid, donde tuvimos durante un día un festival con organizaciones de la sociedad civil que están desarrollando experiencias muy interesantes en la ciudad, pero en general muy pequeñas, y que gracias a la misión están empezando a interconectarse. No olvidemos una cosa, en la historia de la innovación que nos transforma, en muchas ocasiones las primeras iniciativas, las primeras experiencias aparecen en los márgenes del sistema y luego pasan a amplificarse y de alguna manera a legitimarse en el centro del sistema, en el régimen. Hoy en nuestras ciudades estamos hablando de comunidades energéticas, esto es una cosa de hippies, o de agricultura, alimentación sostenible con agricultura de proximidad. Entonces, estos nichos tienen mucho sentido en la misión y así lo reconoce la Comisión Europea. Estamos hablando del gran programa de ciencia e innovación, 100.000 millones, pero es un programa en el que el perímetro de la innovación tiene que incorporar a este tipo de actores. Es unificador también porque incluye a retos intergeneracionales. Aquí tenemos un ejemplo de un trabajo también de hace 2 meses, o menos, que estaba todo, sí, 2 meses, esto fue en el mes de septiembre, sobre temas de alimentación con alumnos en el campus, pero conectado con la misión. Une a investigadores, esto es unas sesiones que hacemos de interconexión de investigadores que trabajan en el ámbito de las ciudades. Une a las propias ciudades co-creando, esto es en la Universidad Menéndez Pelayo, que juntamos a las ciudades misión y están desarrollando proyectos multiciudad colaborativos, lo cual además para la industria y para los financiadores es muy interesante porque permite presentar proyectos de una gran escala. Que une también
al mundo del sector privado. Esto, hablamos mucho de ello, pero nos cuesta muchísimo traer al sector privado a estos ámbitos donde se habla de, se trabaja realmente en colaboración público-privada y social. Esto es en la COE. La COE va a ser uno de los actores más activos en la misión, y ahí había representantes de empresas, representantes de ciudades y representantes de grupos de inversión. Y también al mundo del arte. Si la transformación de ciudades, la misión de ciudades es una historia de cambio social y cultural, tiene que estar el ámbito de la creación artística. Esto es en el Matadero Madrid, también un espacio muy interesante, donde hemos tenido toda una serie de sesiones de vinculación de científicos con artistas para reimaginar y pensar en el futuro de las ciudades. Por tanto, es un reto realmente unificador. Lo es para Europa y lo es también con otras regiones del mundo. Habremos fallado estrepitosamente si en Europa conseguimos llegar a algo parecido a la neutralidad climática en un tiempo razonablemente breve, y el resto del mundo no está ahí. Esto es un informe también en el que participó Mariana Mazzucato, en el que el Banco Interamericano de Desarrollo está planteándose una adaptación del enfoque de emisiones a Europa. Yo, como decía antes, vengo de trabajar en el mundo de la cooperación internacional durante bastantes años. Trabajé en la Agencia Española de Cooperación, y la cooperación internacional dice que se está repensando siempre, pero está un poco atrapada en una especie de bucle melancólico. Seguramente las misiones y las transacciones, perdón, y las transiciones son la oportunidad enorme que tenemos de provocar una cooperación distinta. Yo lo intento. En mi universidad intento convencer al ámbito de las relaciones internacionales, al vicerrectorado correspondiente y a la dirección de cooperación, sin mucho éxito, porque están atrapados en el proyectito, en el microproyecto, en la pequeña financiación de la agencia. Creo que lo van a acabar viendo. Realmente hay una oportunidad enorme de utilizar las misiones como un reto unificador también con aquellos países que tradicionalmente hemos llamado países en desarrollo. Segunda cuestión que estamos aprendiendo con la misión. La misión es una palanca enorme para la innovación. La gente a veces se acerca a esto y dice, hombre, si estáis metidos solamente en la agenda verde, neutralidad climática, pero no es cierto. La agenda de neutralidad climática de una ciudad es una agenda que puede generar y debe generar empleo de calidad. Es una agenda que puede generar inclusión en la ciudad. No olvidemos que uno de los ejes de esta agenda es la mejora de la eficiencia de los edificios, y por lo tanto da una oportunidad enorme para rehabilitación de barrios y viviendas especialmente vulnerables, y es una oportunidad enorme para mejorar la salud de los ciudadanos. Entonces hay un efecto palanca, un efecto tractor muy importante en las misiones si se eligen bien esos retos unificadores. Aquí tenemos algún ejemplo. En el caso de Madrid, algo que están haciendo todas las ciudades españolas ahora es reintroducir la naturaleza por una cuestión de absorción de emisiones, pero también de adaptación. Las inversiones en naturaleza en la ciudad, en este caso el bosque metropolitano, en un entorno tradicional de silos, como el que veíamos a la izquierda, sistema operativo 1, es sobre todo una cuestión de infraestructura. Es un problema de infraestructura y de inversión. ¿Qué hemos hecho gracias a la misión? Pues empezar a preguntarnos con los funcionarios municipales, con los estudios de arquitectura, con las empresas con experiencia en el sector, con los barrios, si el bosque metropolitano podía ser algo más. Podía tener ese efecto palanca, y por supuesto que lo tuvo. Tanto que incluso sin grandes innovaciones administrativas o regulatorias, con unas licitaciones tradicionales, conseguimos que los pliegos de las licitaciones fueran distintos y se premiaran proyectos para el despliegue del bosque que fueran realmente ejemplos de colaboración público-privada y social. Es decir, hay un efecto palanca muy interesante que puede tirar simultáneamente de varios objetivos de desarrollo sostenible. Además, las misiones en la práctica están de verdad mostrándonos que se puede colaborar entre silos. Lo primero que estamos pidiendo, y la Comisión lo ha puesto como una línea roja, es que cualquier ciudad misión tiene que generar un segundo sistema operativo de colaboración entre áreas municipales diferentes. Y eso está permitiendo ir hacia enfoques de cartera, como el que se está trabajando aquí en Donosti, superando el enfoque tradicional de proyectos aislados. El enfoque de cartera
permite, esto está sacado de una presentación que compartimos el otro día con el Aguirre Center, con mi colega Gorka Espiau, en el que explicábamos cómo generar ese enfoque de cartera a partir de proyectos que ya existen, de proyectos que desde el propio ayuntamiento, desde la propia ciudad, se quieren experimentar, bueno, se han llamado ahí prototipos, y también del mejor conocimiento y las mejores ideas que pueden venir de otras ciudades. Esto es una herramienta que utilizamos con ClimateKick, está basada sobre un Exaptive, sobre un sistema de información, que lo que hace es recopilar toda la información sobre proyectos, organizaciones, etcétera, que están trabajando en distintas palancas vinculadas al cambio climático. Y esto nos permite, cuando trabajamos en un ámbito determinado, de manera muy rápida, identificar qué actores, qué proyectos, qué iniciativas pueden inspirar la cartera. De tal modo que componemos al final carteras que operan en las distintas subsistemas, en las distintas capas del sistema y aumentan la capacidad de cambio sistémico. Siguiente cuestión. Ahí nos ha ido de todo la diapositiva. Cuando se habla de la Agenda 2030, una y otra vez se dice que es una agenda multinivel, porque implica a la esfera multilateral, a la esfera de los países, de las regiones, de las ciudades, pues esto está siendo así. La Comisión Europea ha lanzado una plataforma, es decir, un ámbito de colaboración, de financiación, de integración de actores y de flujos financieros para todas las ciudades misión. Esa plataforma se llama Net Zero Cities. Se ha nutrido de un gran proyecto europeo con más de 100 millones de euros para facilitar, no es para invertir, es para acompañar a las ciudades en su transformación. Nosotros formamos parte del consorcio. En los países se han creado plataformas nacionales para apoyar a las ciudades que quieren hacer esto. No son cerradas, toda ciudad que demuestra ambición tiene que entrar. Hace unas semanas la vicepresidenta tercera del gobierno anunció el lanzamiento de la plataforma española, que es la herencia de CITIES, de ese proyecto que lanzamos en la pandemia, y que viene con una financiación y un impulso político importante, con lo cual tenemos un mandato europeo, un mandato gubernamental. Otros países lo tienen, Suecia, la semana que viene tenemos que ir a Suecia porque la plataforma sueca de ciudades va un poquito más rápida que nosotros y está avanzando ya en la firma de los contratos climáticos de las ciudades, y luego un mandato local de las ciudades que en sus órganos de gobierno han aprobado la entrada en la misión. Esto es realmente llevar a la práctica la lógica multinivel. Estoy terminando ya. Y por último, lo que nos estamos encontrando es que aquí somos capaces de operar a escala. Esto es muy importante porque la ambición de lo que perseguimos es muy grande. Con algunas de las organizaciones que más han trabajado en la inversión climática, esto es con Material Economics, han sido comprados por McKinsey, por una gran consultora internacional, estamos haciendo los análisis económicos de lo que supone la inversión en neutralidad climática en las ciudades españolas, en las ciudades de emisión, con el buen resultado de que los beneficios compensan las inversiones. Es verdad que son beneficios que hay que ir incorporando año tras año, los periodos de retorno son muy largos, pero en verde clarito lo que se ve es que hay toda una serie de beneficios indirectos en términos de empleo, salud, etcétera, que hay que tener en cuenta también en la contabilidad y que hacen de la inversión en neutralidad climática una excelente inversión. En Europa se ha calculado desde la Comisión que por habitante habría que invertir unos 10.000 euros por año para que su ciudad llegara a la neutralidad climática. Depende del punto de partida, dicen entre 10.000 y 20.000 euros. Bueno, esa inversión es brutal, no se puede asumir con dinero público, y lo que se está planteando son instrumentos de blended, o sea, de complementariedad entre la financiación pública, la financiación privada, algo de financiación filantrópica para generar estos ecosistemas de relación y luego, por supuesto, con las decisiones de compra de los ciudadanos. Yo quiero invertir en mi vivienda y que mi vivienda no deje de hacer emisiones, o me quiero mover por la ciudad con una movilidad sostenible o eléctrica.
Bien. Ay, se me ha ido esto. Se había acabado el tiempo y se va automáticamente. Esto no lo había. Bueno, estamos además aterrizando esto a proyectos multiciudad reales. Se está planteando, como saben, en España, aprovechando los planes de recuperación, dar grandes saltos, por ejemplo, en materia de rehabilitación de viviendas, lo cual tiene efectos sociales y efectos de generación de empleo realmente muy, muy importantes. Y, en definitiva, y aquí es donde quiero terminar, el enfoque de misiones nos está dando licencia para hacer las cosas de otra manera, para realmente mostrar y demostrarnos que es posible trabajar con esa ambición de cambio sistémico a través de la colaboración entre múltiples actores y, en nuestro caso, además, con un agente intermediador, que es la universidad pública, con la posibilidad que creemos que tiene que explotar la universidad pública de trabajar a largo plazo, de tener ese reconocimiento como un agente solvente y neutral por parte de los diferentes actores, por su capacidad de implicar al mejor conocimiento disponible en áreas muy diferentes, que todas son importantes para la misión, y por supuesto también para trabajar de manera, digamos, intergeneracional con nuestros estudiantes en la transformación. Los estudiantes no tienen solamente que saberse la Agenda 2030, tienen que experimentar la Agenda 2030. ¿Por dónde estamos empezando muchas universidades? Por hacer que nuestros campus sean espacios de experimentación sostenible. Estamos haciendo binomios de todas esas ciudades misión con sus principales universidades para realmente ser vanguardia en ese cambio y ser aliados de nuestras administraciones municipales y locales, porque aquí es importante la colaboración público-privada, pero es muy importante también la cooperación público-público, que a veces está un poquito olvidada. Bueno, con este ejemplo quería terminar ilustrando lo que decía al principio, de que podemos y debemos mantener la ambición de conseguir los objetivos de desarrollo sostenible y dar saltos realmente importantes en esta generación, no en la siguiente, en la nuestra. Nada más, muchas gracias. Bueno, sé que vamos ligeramente tarde, ¿no?, respecto a la agenda que teníamos organizada, pero queremos aprovechar que Carlos está aquí. Por lo que, bueno, por un lado se han planteado un par de preguntas mientras hacías tu intervención, y también quería abrir un turno si alguien quiere hacer alguna pregunta en directo. Entonces, bueno, te invito a que tomes la palabra para responder estas preguntas en la medida de lo posible. Empiezo por la segunda, que es más fácil. La Comisión Europea sí que ha pedido ciudades de más de 50.000 para tener un corte. La plataforma española no. La plataforma española está planteando ciudades de más de 20.000 habitantes. Es lo que nos ha pedido además el MITECO, el Ministerio de Transición Ecológica, porque en España tienen especial relevancia esas ciudades pequeñas e intermedias. De hecho, Soria va a ser ciudad misión. Estas ciudades, además, en los próximos meses van a tener que firmar con el Gobierno, con sus órganos de decisión internamente en el Ayuntamiento y con la Comisión Europea, lo que se llaman contratos climáticos, que son realmente ya vinculantes. Fueron elegidas por una candidatura, pero ahora tienen que desarrollar un plan realmente creíble, un plan de inversiones, un ecosistema de organizaciones que se van a sumar a la misión. En el caso de Valencia, por ejemplo, hay 150 empresas y organizaciones de todo tipo que se suman a la misión. Y tercero, un verdadero plan de acción climática creíble. Es decir, esto va en serio, no es. Y la otra pregunta, ¿tiene sentido hacer una selección? Yo creo que tiene sentido hacer la doble lectura vertical de dónde puedo situarme en los objetivos de desarrollo sostenible y aportar. Si soy una empresa energética, pues en el 7 y en el 7.1, porque quiero generar acceso universal. Pero al mismo tiempo las misiones nos dan la oportunidad de embarcarnos en una visión mucho más transversal. Es decir, si soy una empresa energética, además de estar en el 7.1, estoy en el 7.1 y en la misión de transformación de mi ciudad, o en la misión de adaptación, a la que no he hecho referencia antes, y poder simultáneamente trabajar con esa doble perspectiva, vertical transversal de la agenda. ¿Más preguntas?
¿no? Para salir un poco del sistema departamentado, crear un segundo sistema operativo. Y quería saber, claro, cómo se articula con el primero, si no se crean problemas, diferentes funciones, competencias. Sí, esa es una de las claves que señala Kotter en su artículo y de las claves que yo he vivido en mi universidad, porque en cierto modo el centro que dirijo tiene esa función de segundo sistema operativo. Entonces, la cuestión es que evidentemente las tensiones son inevitables y hay que ver de qué manera el segundo sistema operativo es aceptado por el primero. ¿Cómo pueden ser las cosas? Bueno, pues lo que Kotter señala, y yo también he vivido, es que una cuestión importante es encontrar troyanos en el primer sistema operativo que empiezan a experimentar el segundo y son defensores de la creación y la ampliación de ese sistema. Siguiente cuestión, hay funciones que tiene que realizar toda organización para las cuales el sistema segundo, que es un sistema de red, es un sistema más flexible, más adaptativo, no tiene mucho sentido. Yo, por ejemplo, para determinadas cuestiones de control financiero en mi universidad no me hace falta un segundo sistema operativo. Ahora, para todo lo que tiene que ver con innovación, con transformación y con reducir la distancia en el caso de la universidad entre el conocimiento generado y las necesidades de transformación que tiene la sociedad, sí me hace falta el segundo sistema operativo. Las tensiones existen y a veces son violentas, es decir, pero que el primer sistema operativo, claro, defiende su estado, su estatus. Y eso es, aquí hay mucha gente que trabaja en la administración pública que, sin llamarlo de esta manera, están arriesgándose y planteándose su segundo sistema operativo y saben lo complicado que es y saben que están asumiendo riesgos. Pero es que la situación actual demanda de todos nosotros un plus y demanda posiblemente tomar riesgos que no tomaríamos en una situación normal. En general, es mejor tomar riesgos en compañía. Ir acompañado e ir equipado. En general, para estas cosas conviene plantearse cuál es tu ecosistema mínimo viable para empezar. No se puede entrar en innovación sistémica. Así. Tienes que, fijaos cómo hemos entrado en esto. Son años de trabajo y si no hubiéramos conseguido ese mandato europeo, mandato nacional, etc., yo no podría estar defendiendo aquí esto. Si no hubiéramos conseguido atraer al capital y tener a McKinsey, a inversores del Banco de Santander, etc., diciendo esto nos interesa mucho y vamos a poner dinero, no podría contar esto. Si no pudiéramos hacer eso, al mismo tiempo que nos podemos dirigir a las ONGs y a los sectores más críticos con el sistema y que se sientan parte de esto, no podría contar lo que estoy contando hoy aquí. Es complicado. Y la cuestión, además, es pasar de ver esta iniciativa que he contado como competidora de las que puede hacer otra universidad o una ciudad que no está en la misión y empezar a ver que lo que necesitamos es generar ese tejido conector, apoyarnos en donde ya exista ese tejido conector y provocar saltos de verdad cívicos, sostenibles o como los queramos llamar, a la mayor velocidad posible. Sigue operando mucho lo anterior. O sea, el primer sistema operativo no solamente es una cuestión estructural de cómo se estructuran los departamentos y las funciones, es una cuestión sobre todo mental. Cuando hablamos de redes y hablo de ecosistemas, de actores, a mí me da igual que me pongan 400 logos de todas las asociaciones, empresas, ONGs que se han sumado. Lo que me importa es la calidad de los enlaces. No me importa nada que un día haya un evento muy emocionante. Lo que quiero es ver que hay procesos, como decía antes, de generación de cartera, de generación de pensamiento común, de inteligencia colectiva, de aprendizaje real, que hace que los procesos de experimentación y de innovación sean reales. Esto se da de bofetadas con la racionalidad de muchos de los instrumentos de inversión en investigación y en innovación. Pero ¿qué le vamos a hacer? Sí. ¿Más preguntas? Muchas gracias. Siguiendo el hilo de lo que ha dicho el compañero, que has hablado ahora de tensión, creo que has dicho que los ODS están bastante estancados, o muchos de ellos. Una de las razones no puede ser que responden a lógicas no distintas, sino incluso contradictorias entre ellos. Y no sé, estoy pensando, por ejemplo, el ODS de crecimiento económico con otros más verdes, ¿no? Por así decir, ¿no?
Y si la respuesta es sí o así te parece sí, cuando has echado mano de la noción de complejidad, de Daniel Linearity, etcétera, etcétera, si eso puede contemplar precisamente si los retos de complejidad que debemos abordar incluyen también todo este tipo de contradicciones o las pueden superar, etcétera. Sí. Hay un análisis muy bonito de la Sociedad Europea de Sistemas en los que se ve la interacción entre objetivos y hay contradicciones evidentes. Hay también efectos palanca o efectos sinérgicos, también muy, muy fuertes. Si tú mejoras el de la energía, pues mejoras la salud, por ejemplo, de mujeres y niñas en el mundo que está afectada por respirar la biomasa con la que cocinan. Un ejemplo típico. Pero también hay lo contrario, mejoras la energía renovable y te cargas el empleo en zonas mineras. Por eso hablamos de transición justa. Entonces, yo creo que sí, creo que es evidente que estás operando en un sistema en el que todo está relacionado con todo, ya hay interacciones negativas. Es también cierto que hay una racionalidad detrás de alguno de los objetivos que responde al mundo en el que vivíamos y en el que seguimos viviendo. Ahora, yo creo que es un marco adecuado para llamar a la transformación y creo que no hay otro mejor ahora mismo. Creo que es un marco que se puede declinar, como se ha hecho en Europa con el Green Deal, como se ha hecho con políticas en sectores determinados. Esta mañana me decían que hablaban aquí de la economía circular, etcétera, pero sí es un marco en el que hay contradicciones evidentes. Lo que pasa es que lo que no puede ser es un marco para la distracción, para que parezca que hacemos lo que no estamos haciendo. Y hay infinidad de organizaciones que están aplicando la Agenda 2030 sin que les provoque internamente ninguna transformación, ni hacia ese segundo sistema operativo, ni hacia colaboraciones diferentes, ni hacia nada. Sí, la clave, como decía el informe seminal de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la gran transformación es precisamente esa. Si no hay transformación, no nos hemos enterado de nada. Transformación va a haber, lo que pasa es que puede ser la que no queremos. Lo que queremos es una transformación deliberada. En mi opinión, tenemos como especie, como civilización, la oportunidad única de anticiparnos a una situación de seguramente colapso que nadie quiere y que históricamente pues, otras generaciones no pudieron afrontar. Nosotros tenemos la ciencia nos da la información de que tenemos que hacer las cosas de otra manera. Y además es deseable hacerlo. Yo creo, aquí está también, yo con algunos especialistas en comunicación, como Fernando Valladares, Cristina Monge, hablamos mucho de esto, de no asustemos a la gente, esperancémosla. Digo, bueno, igual hay que hacer las dos cosas. Hay que estar asustado y hay que estar esperanzado con lo que supone de deseable esta transformación. Fíjense en las ciudades, es que una transformación hacia ciudades climáticamente neutras, cuando desglosamos qué significa en la práctica, es una ciudad en la que yo quiero vivir. La que no quiero vivir es en la que me encuentro muchas veces, sobre todo en determinadas zonas marginales de la ciudad, todos los días, en la mía, en Madrid. Bueno, que no se preocupe nadie porque hemos decidido alargar la pausa del café y reincorporarnos a la segunda parte a menos cuarto. Realmente no sé si brevemente podrías responder a esta última pregunta que me parece que es muy interesante. ¿Cómo te imaginas las acciones concretas de las universidades dentro de 10 años? ¿Cómo te imaginas las universidades? Pues para mí es fácil responderla porque yo no soy un gurú del mundo universitario, pero sí hay instituciones como la UNESCO, por ejemplo, que acaba de publicar un informe sobre el futuro de la universidad que yo lo suscribo totalmente y dice más o menos lo que acabamos de hablar aquí ahora. Estaba con uno de los máximos responsables de UNESCO y le decía, oye, es que ya está dicho, si es que lo que queremos es esto y además coincide con las estrategias de sostenibilidad de la mayor parte de las universidades públicas y coincide con lo que yo me encuentro cada vez que nos sentamos a hablar de esto entre nosotros. Y básicamente son universidades con más capacidad para estar presentes en esas transformaciones, con modelos de transferencia, por tanto, distintos, más horizontales, más capaces incluso de entender que todo el conocimiento que hace falta no reside solo en la universidad, sino que hay conocimiento que no está codificado todavía y que es importante que se utilice. Universidades ágora, donde seamos más capaces de mantener realmente conversaciones y espacios de creación, de ideación, más mestizos y más abiertos. Y a mí lo que me gustaría es seguir viendo
la universidad pública, como ha sido tradicional en este país, como un actor fundamental para tejer el contrato social que tanta falta nos hace. Pero insisto, eso está dicho. Lean, por favor, la estrategia de sostenibilidad, que hay un vicerrector de la Universidad del País Vasco, si es que sabemos lo que queremos ser. Ahora, cuando pasamos a plantear qué cambios organizativos, qué cambios en la gobernanza, qué cambios en la mentalidad, si quieren incluso, qué cambios en los incentivos necesitamos, posiblemente ahí las cosas flaquean un poco. Pero el qué hacer, yo creo que lo tenemos más o menos claro. Sí. Vale, muy bien. Mila esker, ba, honekin, orain bai, ba, kafearen zat txanda hartuko dugu. Esan diate kafea beko solairuan dala, eta, bueno, gero laurden gutxitan jarraituko dugu. Mai ingurua aurkezteko Antonio Casado hartuko duitza. Beraz, mila esker. Gracias, Antonio.